Buenas tardes, amigos de Radio Reconquista. Este es un nuevo programa de Metrópolis. Hoy vamos a tener un invitado para hacer postres de regalo. Antes de entrar a nuestro invitado, quiero pasarle una serie de direcciones y teléfonos con los cuales los que nos siguen se pueden comunicar con nosotros. Si lo quieren hacer por celular, lo pueden hacer al 1139-083267. Por Instagram, a Radio Reconquista RG. Twitter, Voz de la Tercera Posición. YouTube, @ Radio Reconquista 1031. La página web o el website es radioreconquista.sinergia.com.ar. Por Facebook lo pueden hacer en Radio Reconquista 93. Y por el Twitter de la ONG Provida es @ Derecho a la Vida. No hay excusa, ¿eh? Con todo esto no hay excusa. Bueno, hoy vamos a tener la presencia de Marcelo Di Marco, un notable escritor que tenemos el honor y el gusto de conocer. Marcelo Di Marco es porteño, ¿sí?, que nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1957. Es autor de Penguin Random House. Editó 18 títulos de poesía, narrativa y ensayo. Con el más conocido de ellos, el siempre vigente Taller de Corte y Corrección, publicado en 1997 por Editorial Sudamericana. Di Marco revolucionó internacionalmente la enseñanza de la escritura creativa en castellano. Hoy las nuevas ediciones de esta guía indispensable para la creación literaria integran la colección bestseller del sello De Bolsillo, ex consultor del plan de lectura, coordinador de uno de los centros de formación de escritores más reconocidos de Latinoamérica y actual columnista del diario La Capital de Mar del Plata. Dirige el taller CIC, un canal en YouTube con más de 22.000 suscriptores. Su libro más reciente es el alegato Provida, Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes. Fue editado por Bucanera en el 2023, es una novela, refiriéndose a una trilogía de cuentos de este autor, considerado como un pionero del género de terror en Argentina. Nicolás Amelio Ortiz afirmó: cualquier relato de 25 noches de insomnio podría guionarse para Black Mirror o La Dimensión Desconocida. Bueno, tardaba un poquitito en leer porque iba y venía, porque tenía que corregir la letrita chiquita que tenía acá en el teléfono. Bueno, Marcelo Di Marco es un hombre, es un provocador, es un hombre que
en público se reconoce como católico, exhibe sus santos, la devoción a sus santos en sus medallas, se proclama amante de su esposa. O sea, es un hombre realmente que quiere romper con todos los estereotipos del sistema. Nosotros, para que se ubiquen sobre todo los que no nos siguen, hemos tenido como asesores en el Senado y en el Congreso de la Nación a Pepito Cibrián y a Flor de la B. Así que imagínense un escritor que se reconoce católico, dice que es nacionalista, reivindica su devoción a determinados santos, como a San Benito, proclama el amor a su mujer, y además tiene el hobby de crear, de fabricar cuchillos, prácticamente es un provocador nato. Bueno, Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy, pero muy bien. Y hoy me siento budista, así que te voy a decir namasté. Sí. O sea que todas las religiones llevan a Dios. ¿Vos viste, Roberto, qué gran novedad, no tuvimos? Sí, sí, bueno, andá a contarse a lo que los aztecas le sacaban el corazón, ¿no? Antes de ver cómo lo llevaban a Dios, sí. o los satanistas, ya que en Estados Unidos la iglesia luciferina es una religión considerada también. La de Charles Mason. Bueno, vos que sos un especialista en novelas de terror, yo hice recién tomando un café antes de venir acá a la radio, 12 frases que recordé, que son icónicas de nuestra institucionalidad. Vos que sos un especialista en novelas de terror, a ver, ¿qué nos podés decir de esto? La casa está en orden. Con la democracia se come, se cura, se educa. Revolución productiva. Vamos a construir un cohete para estar en 2 horas en Osaka. Conmigo se terminó la fiesta. El que puso pesos retirará pesos. El que puso dólares retirará dólares. Estamos condenados al éxito. No dejaré mis convicciones en la puerta de entrada de la casa de gobierno. Soy una arquitecta egipcia. Soy una abogada exitosa. La casta tiene miedo. Conmigo el ajuste lo hacen la política y no los jubilados. Vos que sos un especialista del terror. Esto es lo que los últimos años vivimos. Vos realmente necesitas abrevar afuera para escribir sobre el terror, o la realidad argentina te sobrepasa. Yo te digo que es realmente notable la antología del horror, que en menos de un minuto pudiste, obra maestra del terror, efectivamente, en menos de un minuto pudiste recordarle a nuestra teleaudiencia. Es notable, Roberto, pero cualquier extranjero que esté escuchando esto, porque ellos también tienen sus próceres, ¿no? Pero se puede estar preguntando quién dijo semejante cosa. Bueno, dijo, vamos a aclarárselo, lo dijo gente que hizo absolutamente todo al revés de lo que había prometido. Incluso hemos tenido un presidente que dijo que si él iba a hacer lo que realmente hizo, él, si decía lo que realmente iba a hacer, nadie lo hubiera votado. Pero no, lo dicen sin ningún empacho, con absoluta impunidad, y uno no sabe realmente hasta dónde puede llegar el asombro. Yo como novelista te digo, es mucho más... más sencillo o menos dificultoso escribir una novela que tenga distintos planos de conciencia o distintas dimensiones, distintos mundos paralelos. Es mucho más sencillo hacer verosímil eso que la idea de tener un gobernante que, digamos, cuántos crímenes lleva ya cometidos el horrendo delito del aborto en el país, en el gobierno de alguien que dijo que iba a terminar con ese flagelo terrorífico, y sin embargo las cosas siguen así. Resulta mucho más sencillo trabajar con seres imposibles, como un vampiro, por ejemplo, un hombre lobo, que con un ser posible, absolutamente de carne y hueso, que de acuerdo con lo que sopla el viento va a acomodarse a lo que se diga. No nos olvidemos nunca cómo se habían ilusionado los católicos y los católicos liberales, ¿no? Raro, pero existen, y son muchos.
cuando Macri dijo en el Congreso Eucarístico que el aborto se iba a terminar, etcétera, etcétera, y después, bueno, le pusieron lo que hubo que poner y empezó a hablar como un debate necesario, que la sociedad se debía, etcétera, etcétera. Eso realmente es muy complicado para un novelista de hacerlo verosímil. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chico, vi un peliculón de Vittorio De Sica que era Umberto D. Y los que recuerdan aquella gran película, Umberto D. comienza con una manifestación en la que los revientan a palos a los jubilados. Yo cuando era chico decía, esto no puede ser. ¿En qué gobierno se le puede ocurrir, digamos, estábamos hablando del neorrealismo, el post-neorrealismo italiano, ¿no? Años, principios de los 50. Y sin embargo eso, que está visto en una película italiana de los 50, y bueno, 70 años después pasa y en forma, ¿no? Totalmente. Vos sabés que yo la otra vez hacía una especie de regresión psicoanalítica para atrás, y yo pensaba si en mi juventud, cuando yo era un adolescente o un posadolescente, si a mí me llegaban a decir que en el país por el cual nosotros soñábamos o luchábamos iba a ser un derecho poder matar a los hijos, o que el Congreso iba a analizar la posibilidad de establecer la eutanasia para matar a los viejos y a los enfermos, que había una agrupación que se llamaba, o se iba a llamar, putos peronistas, que los presidentes iban a terminar todos inmensamente ricos, con hijos que tenían helicópteros, jardineros que tenían helicópteros, cadenas de hoteles, autos importados, campos. Yo decía, no, eso es mentira, eso no puede. Veníamos a un país, digamos, que no, para nosotros era una aberración. Estoy hablando de la década del 70, tenía Isabel Martínez de Perón, tenía el 4% de pobreza, y te hablan del 60. Y no, eso era una situación irreversible, por ejemplo. Lo que más se le criticaba a Lanús era que la hija se había casado con Grimoldi Fraga, por ejemplo. Una cosa, si vos viste lo que hemos vivido ahora, por ejemplo, o lo que hemos visto, vos decís, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Yo creo que acá, como dice el Zócalo, la realidad es la más cruel de las distopías. Es totalmente, estamos cumpliendo al pie de la letra aquellas distopías fundantes del género, como por ejemplo Señor del Mundo de Benson, está dentro del mundo de la literatura de ciencia ficción, está muy olvidado. El padre Benson, hay una traducción del padre Castellani de esa novela formidable, pero Señor del Mundo es una de las primeras distopías de la ciencia ficción, escrito por este sacerdote principios del siglo XX. Pero después, bueno, otras como Orwell, 1984, Huxley, Un Mundo Feliz. Estamos cumpliendo al pie de la letra todo eso por la falta de formación de la ciudadanía. Y esto creo que es lo importante, y creo que es a donde apunta el nuevo orden mundial. A convertirnos en una sociedad de brutos que no tengamos el mínimo criterio para poder discernir entre el bien y el mal. Yo recuerdo cuando el pueblo se alzó, digámoslo así, y todos, yo vivía en otro lugar, no en Mar del Plata, vivía en Palermo Chico, y me acuerdo de la columna de gente que bajaba por Coronel Díaz para ir a agarrarlo a caballo a la casa, cuando era el final del corralito. Llamalo gobierno de la Rúa, digamos, ¿no? Gobierno entre comillas. Ahí es donde la gente, yo me di cuenta, o sea, cuando le tocan el bolsillo a la gente, vos lo mencionaste, el corralito, ahí la gente reaccionó. Pero cuando está en juego el futuro de la patria, cuando está en juego el honor que le debemos a Dios, y cuando está en juego la familia, nadie se calienta, no hay ningún tipo de problema. Mientras no me toquen el bolsillo, está todo bien. Y eso no se logra de un día para el otro. Roberto, vos lo sabes mejor que yo. Esto es un trabajo de zapa, ¿no? Un trabajo de ir dragando las raíces, ir arrancando todo el sustrato que nos conforma como individuos, ¿no? Y quitarle, ontológicamente sería quitarle el ser
a las cosas e incluso a los propios seres humanos, con lo cual nos convierten en una especie de, no sé, de cobayos, pongámosle así, cobayos que estamos como en un laboratorio, digamos, probando a ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Hasta ahora, aparentemente, para ellos está funcionando todo, ¿no? Absolutamente todo. Estamos muy, pero muy amaestrados por este sistema, y los que se atreven a decir, claro, acá está uno de los lemas de la Agenda 2030, no serás nadie y serás feliz, tal cual. Esto lo dicen sin ningún empacho, ¿no? Sin ningún problema. No tendrás nada, es la otra también. Sí, podemos parafrasear y llegar al no será nada. Sí, es verdad lo que vos decís. Vos sabés que yo recuerdo en los últimos 20, 30 años, la gente en general ha salido masivamente por dos cosas, por los dólares o por el fútbol, ¿no? Totalmente. Vos sabés que, lamentablemente, eso es cierto, ¿no? Es decir, parece ser que la Argentina se sostiene por un puñado de resistentes, es decir, como si hubiera un club de residentes argentinos que todavía reivindica lo que es el argentino, la gesta de Malvinas, los levantamientos, el pueblo en la calle, a lo mejor la unión del pueblo con sus fuerzas armadas, el 17 de octubre, la industria nacional, la familia natural, contra toda una cultura que considera distópica un derecho a matar a los hijos, matar a los enfermos, matar a los ancianos, una cultura de la muerte, una cultura, digamos, que se rebela contra la naturaleza, la biología y Dios, donde dice, yo puedo construir mi propia esencialidad, yo si quiero ser mujer, aunque nací hombre, soy mujer y me tienen que reconocer así. Es decir, toda esa barbaridad, y todo eso es resistido por pequeños núcleos. Mirá, ayer me llamaron de una radio de Catamarca. Vos sabés que en Catamarca acaban de inaugurar la Virgen más grande del mundo. Ajá. Es superior inclusive al tamaño del gigante, del Cristo Redentor. Tiene no sé qué altura y que entonces me dice, bueno, acá es una manifestación de fe del pueblo. ¿Qué sale de adentro? ¿Viste? Vuelvo a decir, mire, yo creo que la Virgen debe estar muy contenta de que le hayan hecho este homenaje, pero a lo mejor lo que la Virgen quiere es que más que le hagan un monumento, es que dejen de hacer abortos. Claro, lógicamente, eso sería lo principal. El tema es que justamente vos pusiste el dedo en la llaga. El tema fundamental es la pastoral equivocada que tenemos. Yo lo digo, no es que sea un gran teólogo ni nada por el estilo, pero los hechos están muy a la vista. Yo recuerdo hace 10 años, cuando fue un mundial en el que Argentina casi casi pierde con Irán, el partido, digamos, de Argentina coincidía con la fiesta de Corpus. Entonces la fiesta de Corpus se corrió un día para que la gente pueda ir a ver el partido. Ojo, acá en la arquidiócesis de Buenos Aires, en La Plata coincidió con el partido con Irán, coincidió, digamos, con la celebración de Corpus. Monseñor Agar no lo quiso sacar. Bueno, la cuestión es que yo salíamos de la misa y Nomi me decía, dan ganas de patear el tablero, ¿no? Le digo, mira, es el peor momento para, claro, es el peor momento para irse es este, tenemos que quedarnos justamente para poder ser testimonios y tratar de cambiar algo, en algo esto. Llego al club y le digo, lo llamo Antonio Caponeto, y Antonio le conté lo que acaba de pasar en la iglesia, cuando el cura anunció que se corría por el partido, se corría la fiesta de Corpus, y Antonio fue muy claro, dice, como siempre, desde luego, dice, bueno, lo que pasa es que le estás bajando a la gente que lo más importante de todo es el fútbol, así de simple, más importante que la salvación de tu alma es el fútbol. Entonces vos fíjate que Si baja una pastoral semejante, ¿no? ¿Qué podés esperar de la feligresía? Ahora, ¿qué pasó en La Plata ese año, hace 10 años, Roberto? Y no fue nadie a la fiesta de Corpus, porque justo estaba para ver el partido. Error, 4 o 5 colas de cuadra, cuadras de cola en La Plata para celebrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Debería haber 100 millones de cuadras.
Mientras era tan solo un grupo argentino, así está con él. Sí, seguramente. Bueno, acordate vos que durante la época de la llamada pandemia se organizaba el velatorio de Maradona en la Casa Rosada. ¿Qué lo iba a decir? Con miles de personas y se prohibía ir a misa. Me acuerdo que el régimen maoísta de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires había dividido a la gente en esenciales y no esenciales. Uh-huh. Entonces nosotros en el edificio donde vivo nos habíamos puesto de acuerdo en salir con una bolsita de supermercado, con un choclo y un tomate, por si nos alejábamos más de 200 metros del domicilio, decir que íbamos a comprar medicamentos o alimentos para poder sobrevivir. Los que tenían perro tenían autorizado hasta 2 cuadras alejar. Eso lo que estaba prohibido era misa. Prohibido la misa. Y al revés, Tinelli, el problema de Tinelli era esencial. Esos eran trabajadores esenciales, tranquilamente. Sí, claro, sí, todos amontonados en un local cerrado. Eso, ahí no había posibilidad de contagio ni nada. Escúchame. Sí. Están llegando mensajes, así que están escribiendo todos tus amigos. Tercera posición, un lujo tener a Marcelo Di Marco en el programa. Felicitaciones. Formación MRTP. Qué bueno contar con la presencia de Marcelo Di Marco. Gran valor para el nacionalismo. Conspiraciones. La realidad argentina supera la más brillante mente de cualquier autor de género del terror. Emiliano. Saludos Roberto y saludo al grandísimo Marcelo Di Marco. Frente Nacional, muy interesante programa. Saludos al camarada Di Marco. Pablo Silvester. Abrazo grande Marcelo Di Marco. Pablo Silvester, un saludo a Roberto Castellano, gran defensor provida. Bueno, hemos pedido a todos los familiares, amigos y deudores que escriban, ¿eh? Así que se está cumpliendo. Bueno, vos sabés, Roberto, que cuando hoy le comentaba al padre Silvester, Pablo Silvester, nos envió su bendición y todo, se puso muy contento porque dice, Roberto Castellano es el máximo referente, ¿no? En ese sentido, yo te pido que le dediquemos el programa a la memoria de Monseñor Sanahuja, que hoy se cumplirían, hoy sería el cumpleaños de él. Es verdad. Nosotros tomábamos café con él en una confitería que se llamaba Facundo, en la calle Paraná y Marcelo T. de Alvear. Mira. Ahí nos encontrábamos un par de veces a la semana a tomar un café. Él vivía a media cuadra de ahí. Mira qué maravilla. Entonces un día viene una señora mayor de ahí de la zona, de la Recoleta, y le dice, pero es que padre, porque yo siempre leo sus cosas, pero no estoy tan de acuerdo porque si el obispo, mire, le dice, ya, porque tenía pocas pulgas. Dice, mire, usted haga lo que quiera, pero yo le voy a decir una cosa, no pida permiso para ser católica. Muy bien, muy bien. Muy bien. No hay que pedirle permiso a nadie para ser católica. Bueno, yo quería hacer una pregunta con respecto a la literatura. Sí. Un país que ha dado a José Hernández, que escribió el Martín Fierro, a Lugones, la Guerra Gaucha, a Marechal, Megafono, la Guerra, Hugo Bass, que escribió infinidad de libros, era Flor de Durazno, que la llevó Gardel al cine, Castellani, su magistrado del cine, a Camperas. ¿Qué es lo que pasa con la literatura en estos momentos que se ha vuelto, digamos, adocenada, o que por eso yo decía un poco bromado que vos eras una especie de resistente, un hombre fuera de lo común, porque te presentás de una manera que, digamos, la etiqueta social o la etiqueta cultural no la acepta, ¿no es cierto? Es decir, no, en absoluto. La novela mía, Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes, fue cortésmente rechazada por mi editorial, por la editorial en la que estoy desde el año 95, que es una de las principales, si no la principal editora del mundo, son Random o Planeta. Pero hoy día, digamos, es muy, muy frecuente ver que los autores están embarcados en dos tipos de literatura. Una que podría ser una literatura
llamala de diván, ¿no? O sea, donde no suceden muchas cosas en las novelas, donde hay, digamos, toda una especie de expresión light, ¿no? Y después la otra, en donde hay fuerza, la sacan de lo que sería la memoria, lo que ellos llaman la memoria, la verdad y la justicia. O sea, todo el tiempo, novelas que tienen que ver con militares represores, con esa juventud maravillosa alzada en armas, etcétera, etcétera. Es, por un lado, justamente la cosa más esperable, ¿no? El lugar común, ¿no? Novelas urdidas bajo esa memoria, llamémoslo de alguna manera, y por la otra, el hecho de no tener muchas cosas para contar, porque la imaginación hoy día está realmente muy, pero muy devaluada, y eso tiene que ver con una raíz teológica. Para mí no hay vuelta que darle, o sea, cuando uno tiene muy claro el tema del examen de conciencia, Gálvez decía, justamente un escritor católico, tranquilamente puede ser un poco más expresivo que otro que no cree. ¿Por qué? Porque el que no cree está sumergido en una especie de calecita en donde todas las cosas le dan exactamente lo mismo, los problemas le rondan por la cabeza sin tener una vara clara, decir, mira, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Pero el escritor con una formación católica y que lleva, digamos, su catolicismo militante y sacramental, decía Gálvez, y estoy totalmente de acuerdo, que el examen de conciencia te produce en vos como novelista, la creación de personajes muy, muy, muy psicológicamente verosímiles. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un escritor que no está entrenado precisamente en ese mundo sacral, en ver la realidad, digamos, no solamente por lo que se ve, sino por el ser o el sinsentido que está ahí detrás, y vas a encontrarte con una literatura sumamente aburrida, donde vos fíjate una cosa, la aventura, que no es sino el trayecto, la travesía del hombre cristiano lanzado en el mundo, por ejemplo. Si vos no lo ves eso en términos teológicos, bueno, la aventura puede ser algo sumamente divertido y punto, y cumple ahí con su sentido de diversión, pero no va a ir a calar nunca tan hondo como, por ejemplo, puede perfectamente apreciarse en una novela como la de Joseph Conrad, gran católico militante, El corazón de las tinieblas, por ejemplo. Pues es que en las primeras guerras carlistas contrabandeó armas Joseph Conrad, no era ningún nene de pecho, contrabandeó armas para los carlistas, ¿no? No me refiero a la cruzada española, sino a las primeras, 1871, por allí. Así que, bueno, calculamos que la dimensión trágica que se plantea en una novela como esa, ese camino iniciático, esa aventura, ¿no? de cruzarse todo el Congo para ir a ver qué está pasando con Kurz, que está mandando toneladas de marfil, vas a saber qué método está empleando y encontrarse con que es una especie, no una especie, un tirano, digamos, al cual endiosan todos los súbditos que están alrededor. Es magistral, magistral. Y bueno, eso yo pienso que una persona llamada agnóstica o atea no podría crear una fantasía tan real, ¿no? Paradójicamente hablando. Vos sabés que a mí una de las frases que más me ha impactado es una frase de Chesterton, cuando Chesterton habla de fuego congelado, ¿no? Mira, y ¿en qué momento? En uno de sus trabajos, en una de sus novelas, él habla de la realidad, y es una realidad de fuego congelado, es decir, ¿cómo hacemos para meter dos cosas totalmente antitéticas, antagónicas, en un mismo concepto? Bueno, escúchame, me están diciendo acá del control que vamos a un tema musical y después seguimos. Con todo gusto, Roberto, la verdad es que lo estoy pasando muy, pero muy bien. Bueno, dale, gracias. Al contrario. Thank you.
Schubert, ha sido Schubert con la marcha militar Opus 51. Nada de sudor marica, acá hemos vuelto a... No, pero aparte te agradezco muchísimo porque lo que se oye comúnmente no es esto, así que otro grano de arena para la cultura. Vos sabés que Schubert fue un músico católico y a mí es verdad. ¿Cómo se aprovecha? Nosotros tenemos acá un diagramador, un coordinador que se llama Ariel,
que realmente es un genio para elegir los temas. Lo felicito. Sí, señor, es mutua la felicitación. Bueno, toda esta cultura woke, toda esta porquería, esto viene de los franceses, ¿no? Acá empezaron a podrir la cosa los franceses, ¿no? Vos sabés que Schopenhauer decía que un francés es un italiano resfriado, ¿no? Tremendo. Tiene con Foucault, con Sartre, con Simone de Beauvoir, empezaron a podrir todo, ¿no es cierto? Ya. Bueno, la primera que dio la piedra de toque fue la Simón. Cuando dijo, sentó las bases del feminismo, mejor dicho, afianzó los fundamentos del feminismo, cuando dijo que una mujer no es que nace, sino que se hace, se construye. Ahí empezó a generarse todo eso, es como una especie de semilla maligna. Lo que uno siempre tiene que ver en estos casos cuando el joven escuche cosas como esa y se deje seducir por esos cantos de sirena, pues suena muy bonito, ¿no? Yo me construyo mujer. Tiene que ver, digamos, cómo vivía esta gente. Vos mencionaste recién a Sartre, que era el gran amor del castor, la llamaba el castor. Se compartían las chicas, los chicos, esto es así, ¿eh? Estamos hablando de gente que dejaron una marca tremenda en la filosofía del siglo XX, hablamos del existencialismo. Pero cuando vas a decir, bueno, ¿cómo vivía esta gente? Esta gente que habla tan bonito, que te dice cosas que son tan seductoras, ¿cómo es en su vida real, en su vida privada? Bueno, esta gente provocó justamente la caída de un montón de gente, digamos, que sucumbió a los encantos de esta pareja demoníaca, ¿no? Es así. Y vos es que Sartre fue uno de los que no firmaron el pedido de absolución que se le hizo a De Gaulle cuando estaban a punto de fusilarlo a Brasillac, hablando de literatura, gran poeta acusado de colaboracionismo con los alemanes. Nadie piensa, por ejemplo, si vos te fijás, digamos, el año de publicación de la famosa La náusea de Sartre, nadie piensa en que eso se publicó bajo la ocupación alemana en Francia, ¿no? Y lo nefasto de la escuela de Frankfurt, sí, exactamente, es un cóctel explosivo, todo matizado por el granchismo que las autoridades intelectuales, van pergeñando y van mejorando con el correr del tiempo. Sí. No hay que olvidarse nunca, muchachos, que el actual presidente dijo que la economía nos toca a nosotros los liberales, ¿no es cierto? Pero la cultura se la damos a la izquierda, porque ellos saben de esas cosas. Es una barbaridad. Esta frase, me encantaría, Roberto, que la incluyeras en la antología que mandaste al principio del programa, porque lo dijo sin ningún problema, que la izquierda sabe de estas cosas y hay que dejarles la cultura a ellos, la economía para nosotros, siguiendo el esquema de Yalta, ¿no es cierto?, en donde Rusia y Estados Unidos se reparten, uno la plata y el otro la cultura, llamémoslo así. Tremendo, pero es verdad, y tenemos un presidente que se dice antirruso cuando en realidad está haciéndole el caldo gordo a todo lo que Rusia dejó para el mundo después de la victoria frente a la Fuerza del Eje. Realmente es notable, ¿no? Pero ¿cómo está el mundo para que tengamos un presidente como este? Y para que tengamos un presidente como el que tuvimos antes. Realmente no, y antes, así llegar hasta Caseros más o menos, ¿no? Bueno, ahí me olvidé de una frase del presidente anterior, que la dijo en cadena, dijo, el que se haga el vivo va preso, yo me voy a encargar, ¿no? Con respecto a los que podían hacer reuniones familiares o qué sé yo. Y después salieron los videos, todo, una gran joda en la Quinta de Olivo, el champán, la mujer, los amigos y qué sé yo. No, hemos estado gobernando, hemos sido gobernados por bandoleros, por bucaneros, ¿no? Por, digamos, truhanes y meretrices. La Casa de Gobierno, la Quinta de Olivo, la han convertido en un prostíbulo.
No es verdad. Y lo que vos decías de Brasilach, a Robert Brasilach lo fusilaron. ¿Eh? Y el canalla de Sartre, que era un miserable porque además era colaboracionista de la ocupación alemana, tenía relaciones medias de ida y vuelta con Simone de Beauvoir, que era lesbiana, él le facilitaba chicas a ella, ¿no? Y bueno, no dejaron nada. El otro que también era un canalla de Foucault, que era, contrajo SIDA en los prostíbulos para homosexuales en el norte de África, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos, sí, calculá que el sistema garantista de hoy día depende de esa filosofía, para llamar de alguna manera, causa repelús. Te da realmente escalofríos pensar que tenemos justamente, incluso en el Vaticano, el experto en materia jurídica, nada más ni nada menos que es el gran adalid digamos, el antipenalismo, por decirlo de alguna manera, la despenalización, etcétera, etcétera. Pero todo eso sale justamente. Sí, ya sé a quién te referís, a Zaffaroni. Mira, yo una vez participé en una mesa redonda en el Colegio de Abogados con él, ¿no? Entonces él me decía que el derecho penal no sirve para resolver los problemas. Y le dije, bueno, sí, es cierto, no está hecho para resolver los problemas, pero está hecho para que los problemas no sigan existiendo. Por ejemplo, le digo, me dice, no, los que entran a la cárcel salen perfeccionados. Puede ser. Entonces, lo que falla es el sistema penitenciario, no el derecho penal. Ahora, desde que Robledo Puch está en cana, no mató a nadie. Claro. O sea, la realidad es esa, estamos evitando problemas, no creando problemas. Claro, entonces, bueno, a lo mejor no fue concebido para resolver problemas, pero evita problemas. Con el nivel de conocimiento que hoy tiene la ciencia jurídica y el mundo moderno y la psicología, hoy, si vos aislás al virus, no hay propagación de la enfermedad. Exacto. No, pero yo quiero evitar que se genere el virus. Ese es otro problema, todavía no lo hemos podido, habrá que lograrlo. Teniendo una sociedad sana, reconstruyendo la familia, evitando los comedores que han deshogarizado a la juventud argentina, de van a comer la madre, el padre, la abuela, la tía, la cuñada y el padrastro, a como si fuera un alimento, que van a buscar el alimento balanceado al galpón de los pollos parrilleros. Tiene que volverse a la mesa familiar, a las mujeres que aprendan. Los chicos hoy en día, la educación está totalmente en crisis. Después de ir 3 años al preescolar, 5 o 6 años a la primaria y 5 años de y después de 15 años, las mujeres no saben coser un botón, hacer un huevo frito, los varones cambiar una lamparita, arreglar un enchufe. No, o sea, son una generación de idiotas que entonces abren por internet a mandar currículum vicario a ver si pueden entrar a alguna repartición del Estado y si pueden trabajar remoto mejor. No, lo que porque pasa es un conjunto de idiotas que no saben hacer absolutamente nada. No son autoválidos. No, lo único que saben es que tienen todo el derecho del mundo de sentirse ellos mujercitas y ellas varoncitos. Es así. Pero si vos, digamos, planteás una reformulación educativa que actúe en todo el territorio nacional, ¿no? Sí. Donde vos enseñes espiritualidad, oficios, urbanidad, primeros auxilios, defensa personal, o sea, todo lo que tiene que, cómo cultivar, cómo crear tus propios elementos, indudablemente que está formando una persona apta para resistir los embates del nuevo orden mundial. Exacto. Esta es la cuestión. Pero si vos realmente la educación la mantenés en un nivel en donde te mienten el pasado y además te mienten tu propia esencia, tu propio ser, ¿verdad? Y te enseñan a ser ni más ni menos que una especie de babosa excitable, ¿no? En donde estás privilegiando, en lugar del gozo del matrimonio, estás privilegiando el placer, y bueno, vas a tener una persona que le importa un pito todo, ¿viste? Que va a votar a cualquiera. Esa es la clave de la cuestión. Falla la pastoral. Esto lo decía Monseñor Bonabote, lo dijo con mucho criterio, hablando del tema de los sacerdotes que se quitan la sotana para cortar la comida en el comedor comunitario. Decía, miren, si ustedes predicaran realmente a Jesucristo, estos problemas no los tendríamos, porque
la sociedad entera estaría imbuida precisamente del Evangelio. Ganar el pan con el sudor de la frente. Efectivamente, es un lugar común, pero no es menos cierto decir que hay generaciones que no conocen lo que es el laburo. Roberto, es así, no sabe lo que es lo que es trabajar. Realmente yo procuré toda la vida ayudar, hasta en un momento dado con cierto caso me sentía un estúpido, porque digo, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Acá tengo un parásito encima, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es así. ¿Por qué? Porque no es tanto culpa del pobre tipo ese, sino del sistema que hace precisamente que el sistema educativo, digamos, que le hace ver que el tipo puede, digamos, vivir sin trabajar. Y si vos, por ejemplo, la guita que se destina a los choriplanes, la destinás precisamente a un sistema de salud, un sistema de educación en serio, otro sería el cantar. Pero con esa especie de pseudo asistencialismo, estás haciendo que la rueda gire en el sentido del círculo vicioso, no virtuoso. Totalmente. Acá llega otro mensaje. Excelente programa, Virginia Vaqueiro. Bueno, escucha, en lo que vos decís es cierto. Pensá, Marcelo, en la inmigración que recibió la Argentina a principios del siglo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Es una inmigración creativa, que acá era gente que escapaba del hambre, del horror de la guerra, y sin embargo hicieron sus hospitales, el hospital italiano, el hospital francés, el hospital alemán, el hospital israelita, el sirio-libanés, hicieron sus clubes, el deportivo italiano, el deportivo francés, el club español. Aparte tenían una idea muy... Sus academias, la Dante Alighieri, la Goethe, la... En fin... y bueno, hemos recibido la inmigración la Alianza Francesa, todo, pero además había una conciencia del laburante que venía de Europa. Sí. El tipo lo que quería meter inmediatamente a su hijo en la vida universitaria, sí. porque sabían que la universidad no es el sistema de adoctrinamiento de hoy día en donde la ciencia tiene que ir por consenso a determinar las verdades, ¿no? El científico de hoy adecuando su... digamos, la realidad a su mentalidad y no al revés, ¿no? Sabían que la universidad era universal. El derecho que vos estudiaste, Roberto, no es el mismo de hoy día, es muy distinto. Nada que ver. Hoy han llenado todo el Gran Buenos Aires de universidades, que es una engaña pichanga, es una especie de guardería para la clase media del conurbano bonaerense, donde tienen entretenido a los chicos, estudiando además antropología, sociología, teoría del conocimiento, qué sé yo. Están perdiendo el tiempo, van a salir a tratar de ganarse la vida cuando tienen 27, 28, 30 años y no saben nada. En cambio, a lo mejor un chico que tiene una educación rural, que sabe cultivar la tierra, que sabe ser autoválido, fabricar su comida, que sabe RCP, que defiende su propiedad, que a lo mejor cuida a sus hermanos, ayuda a sus padres, es un modelo de desarrollo social muy superior a, digamos, una clase parasitaria urbana. Exactamente. Pero esto sin la reeducación del personal docente no lo conseguís. Mira, me hace acordar al padre Castellani, que ya hace 70 años dijo que si yo tuviera un hijo, decía Castellani, el cura, ¿no? Si yo tuviera un hijo, no lo mando al colegio, le compro un caballo y que se vaya a recorrer el campo y listo. Vos imaginate si Castellani estuviese viendo hoy día lo que es el sistema educativo hoy, ¿qué diría? No. Vos fijate que han llegado, por ejemplo, para no producir traumas, no existe más la falta de calificación, es decir, los chicos pasan automáticamente de un grado al otro, aunque estén en quinto año y no sepan sumar o dividir, pero para no... Bueno, una docente amiga nuestra de literatura, no mi jubilada ya, hace dos años, pero una amiga nuestra, profesora de literatura, dijo que les bajaron, que a los chicos ya no se les tiene que enseñar más ni los tiempos verbales, ni las conjugaciones, ni nada de eso. Imagínate, es ir derecho al corazón del lenguaje. Esto va a terminar como
Meet Tarzan, you Jane, ¿no es cierto? O sea, hablando en monosílabos directamente, porque si la palanca de cambios que es, esto te lo digo como escritor, ¿no? La palanca de cambios que es el tema de las conjugaciones, no lo enseñas, tenés una cabeza que no va a poder pensar en términos de abstracción. Y cuando uno lo piensa en términos de abstracción, no puede entender la poesía, no puede entender la filosofía, no puede entender siquiera lo que es la transustanciación. A la gente le cuesta mucho entender eso. Ese es el problema. Pero no es que la gente esté tarada, a la gente le hicieron tarada, que es muy distinto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vos te encontrás con un adolescente que le explicás algo elemental, sencillo, y te dice, no entiendo. No entiendo. ¿Cómo sé si no entiende? Es decir, digamos, porque se maneja, además hay una cultura, acá hay una cultura de las bandejas, que es muy importante. Hay casas donde cada integrante de la familia come con una bandeja frente a un televisor. Entonces, uno está viendo una cosa, otro ve otra, otro está con la PlayStation, cada uno está comiendo un sándwich. Esa, se acabó la mesa familiar, se acabó la autoridad del padre, se acabó el diálogo, se acabó la lectura, que es fundamental porque desarrolla el cerebro, porque, digamos, lleva a las neuronas a un nivel de abstracción. Vos cuando lees, imaginás. Cuando te lo dan ya predigerido en una pantalla, en una computadora o en el celular, los chicos, aparte de que están recibiendo una radiación nociva que los afecta neurológicamente, están, digamos, los está embruteciendo. Claro. Es tal cual, el diagnóstico es ese. Hay que ir a la realidad de la cuestión. Bueno, ¿cómo va tu taller de corte y corrección? Voy a redondear la frase. Yo en una época me preguntaba, digamos, ¿por qué se le atacaba tanto a la familia? Después me di cuenta, y es justamente, con una familia destruida, cada cual va a tener su pantalla, su chupete electrónico, no va a haber comunicación entre ellos, y no hay transmisión de virtudes, que ya no de valores, ¿no? Pero bueno. El taller acá está bárbaro, realmente, yo pensé que cuando nos veníamos acá con Omi a Mar del Plata, a esta ciudad maravillosa. ¿Cómo está Moni? ¿Le gusta? ¿Le gusta esa vida nueva? A ver, contale. Hola, de 10. ¿Sí? De 10, mirá. La verdad. No, sí. Impresionante. No hay mucha duda al respecto. ¿En serio? Hola, Moni. Bueno, me alegro mucho entonces que la hayas pegado con la elección de la casa, la nueva vida. Muchas gracias, Roberto. Acordate, como decía Patricio Randall, las casas buenas no las hacen los arquitectos, sino el tiempo. Muy buena frase. Porque mira, vos tenés una mujer como esta, que tengo yo conmigo desde hace ya más de 40 años, vos le das una casa y te la convierte en un hogar. Esa es la diferencia, ¿o no? Eso vale oro. Bueno, yo doy fe de que eso vale oro y realmente, bueno, nos quedan 5 minutos. Me acordé de vos preguntaste de dónde era lo de Chesterton, del hombre que fue jueves. Ahí está, muchas gracias. Bueno, ¿sabés que en estos minutos puede haber una mujer emocionada? ¿En serio? Bueno, me alegro mucho. Es una mujer que tiene sensibilidad. Aparte de tener belleza, tiene sensibilidad. Muchas gracias. Bueno, más lágrimas. Más lágrimas en vigor, más lágrimas en vigor. Me alegro porque has acertado. Escúchame, ¿quieres redondear? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres agregar algo? Sí, lean lo que dice acá el Zócalo. Tenés un colaborador de primera. El acto más revolucionario es formar una familia. Lo va haciendo él, ¿eh? Yo, fíjate, mirame las manos, yo no. Bueno, un abrazo para él también, Roberto. Sí, Ariel. Sí. Lo voy a tener en cuenta ese nombre. Sí. Aunque vos no necesites. Escúchame, esto lo vas a subir a tu programa de Instagram. No es mala idea, ¿eh? De YouTube podemos subirlo. Bueno, vale. Si de paso aumentan los suscriptores a la radio y le dan like. ¿Sí? Sí. Y también a tus redes. ¿Sabés? Perdóname. ¿Qué querés decir? Bueno, refutarte, si me permitís. Si me permitís. Sí. ¿Sabés cuántos suscriptores por sacar programas así, y me importa un corno, ¿sabés cuántos suscriptores se me fueron del canal?
8.000, Roberto. 8.000 suscriptores se me fueron por hablar de estos temas que estamos hablando ahora. Es una excelente noticia porque tenías un montón de basura. Es excelente. Es excelente. Maestro Roberto. Claro, es excelente. Porque si vamos a decir que se te fueron tres, bueno, pero que hayas podido eliminar tanta basura de golpe es excelente. O sea, algo malo estaría haciendo el tipo. Te han quedado los 300 de las Termópilas. Tal cual. Excelente, excelente. Muchas gracias. Me haces acordar a la frase al radiodrama de MacArthur, cuando dijo: tengo el enemigo en ambos laterales, en el frente y en el contrafrente. Esta vez no se escapa. Muy bueno, muy bueno. No pueden no rendirse ante semejante. Jamás. Como los All Black, no sabemos qué es perder. Escúchame. Bueno, Señor de los Anillos, Tolkien. Escúchame, ¿qué querés agregar? ¿Qué querés completar? ¿Cómo podemos hacer para ayudar los que somos prácticamente iletrados al lado tuyo para terminar con esta cultura woke, con esta basura, con esta porquería LGBT, mariconería, todo esto de la no discriminación, la inclusión, el arco iris y la puta madre que nos quieren arrebatar esta Argentina que se hizo a golpe de lanzas, caballos, sotanas, gauchos? Paisanos que venían y labraban la tierra, fundaban sus ranchos, tenían sus hijos, criaban sus familias, toda esta basura que nos quieren ahora suplantar. ¿Cómo podemos reemplazar todo eso? Mira, hay tres píldoras que para ese enfermo desahuciado que es el ser humano contemporáneo, ese hombre fenomenológicamente acabado, hay tres píldoras infalibles que se tienen que tomar las tres juntas. Una es la píldora que se llama bien, la otra píldora se llama verdad y la tercera píldora se llama belleza. La antigua fórmula que nunca falla y todo sustentado en el concepto formidable de Dios, patria y familia. Mantengámonos en esa tesitura, mantengámonos en ese discurso que no relato, bien, verdad y belleza, y el mundo va a cambiar. Bueno, como el lema de la bandeo, de los bandianos, por los hogares y los altares. Exactamente. Bueno, te mando un fuerte abrazo, realmente a vos, a Moni, tu mujer, me alegra mucho, te veo muy bien. Y, gracias. Y te tenemos como una especie de... Mar del Plata tiene un faro en la zona sur y tiene otro faro allá en la zona cercana a la Ruta 12, Constitución, que es un faro cultural que se llama Marcelo Di Marco, un patriota que no se rinde. Hay que mencionar a Cristian Iglesias y el Centro Piper también, muy buen recuerdo. Sí, toda esa gente, sí, al Centro Iglesias, a Cristian Iglesias, a Alfredo López, a Marcelo Zarlenga, a José Canales, y un grupo allá en Mar del Plata, buenísimo, excelente todos. Te mando un fuerte abrazo, un saludo a Moni y espero verlos pronto. Gracias, un gran abrazo. Te esperamos en la Anita. Hasta pronto. Dale, yo llevo el vino. Venga. Bueno, hemos tenido la presencia de Marcelo Di Marco, un reconocido escritor, reside en Mar del Plata, es un hombre que no se rinde, es un argentino que sigue trabajando, luchando, en la defensa del bien, como dijo él, la verdad y la belleza, bajo la trilogía que guía nuestros principios. Es el amor a Dios, a la patria, que es la tierra de los padres, y a la familia que constituimos con nuestros hijos, nuestros sobrinos, todos nuestros seres queridos. Nos vemos el próximo lunes con otro programa de Metrópolis por Radio Reconquista. Muchas gracias.